chicas, bienvenida una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí o es la primera vez pinchando en uno de mis vídeos, y para todas las que ya me seguís todas las semanas, muchos besitos. Y hoy os traigo uno de los vídeos que más me gustan a mí y que creo que más también os interesan a vosotras, pero a mí me encanta hacerlo, así que van a venir muchos más al canal. Y es productos nuevos, novedades y favoritísimos de Mercadona. Os traigo toda la colección y cositas nuevas que han puesto en verano que me chiflan, así que si no te quieres perder nada y ver todas las novedades de Mercadona y todas las cositas de maquillaje que me he hecho este maquillaje con esos productos, quédate ahí donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Cositas por cositas, porque tengo este sobre, y tengo un montón de cosas aquí en el tocador. Así que os voy a ir enseñando poco a poco. Voy a empezar, por ejemplo, por aquí. Tengo el tiquecito para deciros los precios de casi todo. Y os voy a empezar a enseñar lo que es más novedad de este verano. Y es la línea Ella Lovers de maquillaje. He cogido... A ver si puedo abrirlo. Pues la sombrita, la verde es... Impresionante. Esto es impresionante. Ahora. La sombrita verde es esta de aquí. Voy a hacer el swatch para que lo veáis. Que tengo preparada la toallita porque esto pigmenta increíble. Mirad qué verde más bonito. Este es el número 01, sombra de ojos metálica Ella Lovers. Y me lo he comprado con el lápiz compañero, que es este de aquí, que todavía no lo he utilizado. Que si queréis que os haga un maquillaje probando los productos de Mercadona, y pues eso, la primera impresión, dejadmelo en comentarios. Yo lo hago, yo lo subo. Este verdecito, que para la línea de agua creo que va a quedar genial. El lápiz sale en 2,90. Y mi madre se ha comprado la colección, la misma pero en marrón, y me la ha dejado para hacer el maquillaje y para enseñar los productos. Y es este lapicito de aquí, color bronce, la máscara de pestañas. Y la sombrita en marrón, que la sombra, os voy a hacer el swatch porque me encanta. Es la que llevo puesta ahora mismo y me gusta muchísimo. Os la voy a swatchear. O sea, mirad con una pasada la pigmentación que esto tiene. Es que es increíble. Y os voy a hacer el swatch también del lápiz. El lapicito marrón, compañero a la sombra, así que queda genial. Este creo que voy a ir al Mercadona y voy a picar y me lo voy a comprar, porque la sombra me ha encantado, el lucazo que me he hecho con esta sombra en marroncita. Voy a quitar la pintura, que ahora lo voy a manchando todo. ¿Qué más cosas me compré de allí? Pues me compré estos perfiladores de labios, que los recomiendo 100%. Este es el tono 5 cereza y el tono 4 canela. Uno es más rosita y el otro es más marrón. El canela, el que llevo ahora mismo puesto también. Y los lápices salieron a 4,50. No, los perfiladores, sí, a 2,50. 4,50 no. 2,50 cada perfilador. Así que está genial de precio y la calidad que tiene es muy buena. Y esos perfiladores me los cogí para esta barrita de pintalabios mate, de la colección mate. Esta es el número 6 y esta sí es la que cuesta 4,50. Mira el color, qué bonito es. Y el que llevo ahora mismo puesto es completamente mate, pero no reseca, ni transfiere, ni mancha los dientes. Así que
Al pintalabios le doy un 10, este se va a convertir junto al perfilador canela en mi nuevo favorito. Y también me cogí esta sombrita, la número 4 coral. Hay dos, deciros que hay dos en tienda, una en rosita y esta es color coral. Esta sale en colorete, 4 euros, está genial de precio y también lo llevo puesto hoy. Me encanta cómo queda. Y es que me he hecho un maquillaje súper low cost, todo con productos de Mercadona baratísimo. Y creo que el resultado queda genial. ¿Qué más cositas me enseño? A ver, esta bolsa ya está acabada. Más cosas que no sé si son novedad. Bueno, esto sí es novedad y lo siguiente os lo voy a ir enseñando. Es este pinta uñas de aquí. Trae brillito, como purpurinita. Os voy a dejar también la foto aquí. Están todos los colores de verano. En azul turquesa, en verde, en amarillo, en naranja, en rosa, lo que os imaginéis. Que yo ahora mismo llevo estas las uñas de gel porque para las manos me gustan muy naturales. Aunque me las haga de gel siempre me las hago como naturales y pues muy sencillas. Pero la de los pies, ahí sí que yo invento y me pongo color a todo lo que da. Y para ir a la playa me parece que el pie moreno, moreno y las uñas con color me gusta como queda. Así que esto es para inventar en las uñitas de los pies. Os dejo también la fotito porque había un mogollón de colores. Y el esmalte creo que sale 2 con algo. Creo recordar. 2 euros y algo. Y luego otra cosita novedad de verano también en casa de este verano. Es estos mini perfumes que me lo he traído los tres. También os dejaré una fotito por aquí. Valen solamente 1,50 €. Y os cuento, a mí me encantan estos mini tallas, primero para tenerlo en el tocado ahí precioso en el cuarto de baño, porque soy una friki de los botecitos estos, me encantan. Y luego estos dos me encantan como huele, me los eché un día por pruebas que fui a hacer la compra y totalmente recomendable, duran un montón, me lavé las manos y seguía oliendo, huelen como a floral, entre dulzón y floral, los dos perfumes me encantan como huele. Además duran muchísimo y este es muy fresquito y huele como a limón, a limones. Así que también para durante el día llevarlo en el bolso y ahora cuando me vaya de vacaciones, pues echarlo en la maletita que es pequeño, lo veo genial. Y para el verano estos olores me encantan. Así que por 1,50 € me los traje también los tres. Y otra cosita que no sé si es novedad, por lo menos el packaging sí es novedad. Antes lo tenían con otro estampadito y ahora lo tienen así. Es esta crema de mano, rostro y cuerpo, para todo tipo de pieles. Esta sale, os lo digo ahora mismo, en 1,80 €, súper bien. La cajita me parece preciosa y cuando se te termina la crema, pues te sirve para de joyerito para guardar los pendientitos, cuando te vas de viaje para echar los aretitos y los pendientes si te quieres cambiar. Así que está genial. Y sobre todo lo que más me ha gustado, otra cosa que está bien cerrada. Ay, madre. Enrosca así y lo que más me ha gustado es que al untarlo, aparte de que es súper suave, es que huele, o sea, ya en el bote huele, pero una vez que te la unta en la mano, que yo sobre todo lo utilizo para la mano, huele genial, o sea, le doy un super 100 por 1,80 €, eso no me va a faltar nunca, nunca, porque lo acabo de descubrir y me encanta, es que tiene un olor la crema. Que vamos, a limpio total, súper buen olor. ¿Y qué más cositas os enseño? Bueno, para el final os voy a decir un truquito para el pelo, que también he comprado productos de Mercadona. Os voy a seguir enseñando cosas que os recomiendo. Todo eso era como la colección de verano así más específica. Y esto creo que ya lleva tiempo, pero comparto con vosotros porque son productos muy buenos. Estos son unas ampollas de ácido hialurónico concentrado. Trae 7. Que es como para una dosis o como para dos si no te embadurnas toda la cara. Viene así, ya solamente queda una. Son como ampollas flash que antes del maquillaje te deja la piel súper perfecta. Se nota al echártela, se nota, son buenísimas. Esta sí es verdad que no os puedo decir cuánto vale porque como ya veis la tengo un tiempo gastada, pero no creo que más de 5 euros cueste la caja. Y funciona, o sea que son buenas, las ampollas flash son buenas. Y tanto es bueno hacerte un buen maquillaje como prepararte la cara antes del maquillaje. Hace que el efecto de a la hora de maquillar se quede bien o se quede mal. O sea, la preparación yo creo que es el 90% de que luego el maquillaje se te vea bien.
Así que eso, para una ocasión especial, para una cena, no para todos los días, pero para algo que tenga importante, sí lo recomiendo mucho echártelo. Y voy a seguir sacando cositas porque tengo aquí mogollón de cosas y ya me las pongo todas aquí y no estoy meneando la bolsa para todos lados. Otra cosa que también es de Mercadona es esta mascarilla facial. Esta la tengo nuevecita, pero ya me he echado otra. Es de barro del mar muerto, piel limpia y fresca. Y una mascarilla facial limpiadora, enriquecida con jugo de hoja de aloe vera y aceite de menta. Deja la cara, pues eso. Es una mascarilla de las que típicas, que es una máscara que te deja los ojos y la nariz al descubierto, que estás monísima y guapísima con ella puesta. La tienes que dejar 20 minutos, así que cuando al final de la noche, después de los niños, de acostarlos, de todo, de hacer la cena, de recoger la cocina, de todo, te tumba en tu sillón o en tu cama, te pones la luz apagadilla, medio apagadilla, te relajas, te pones tu sombrita, tu mascarita en la cara y te quedas relajada tus 20 minutos y pues eso, para toda la noche, que la chupe bien. Y genial, va genial. Y esta también creo que sale en torno a 2 euros más o menos, 2 euros y algo, 1 euro y pico, es que no lo sé exactamente, pero en torno a los 2 euros. Más cositas, ahora cositas de uñas. Han sacado estas limas, esta es súper fuerte, la recomiendo mucho lo que es para hacer la forma. Y esta creo que es novedad, y si no es novedad, yo es que no la había visto antes. Es para dar brillo, tiene dos caras. Primero te das con una y ya te la deja lisita, lisita, lisita. Y con la otra te das brillo y te deja la uña con tantísimo brillo que no necesitas ni echarte malte de brillo. O sea, te da un brillo en la uña espectacular. Otra cosita de uña, el cutícula este ya salió hace tiempo. Nutre y protege, reparador de cutícula. Este sale carito, no sé si en torno a los 4 euros o cosas así. Para el bote tan pequeñín que es, lo veo carito, trae 15 mililitros. Pero funciona genial, o sea que es carito, pero funciona. Y otra cosa que os recomiendo es la base 9 en 1, pues vitaminada y alisadora, que si ya te pasas las limitas y te echas encima esto, primero que te deja un tono muy natural, en crudo, precioso. Y luego pues que te está poniendo la uña durita con 9 vitaminas y alisada, y te la alisa. Que después te quieres echar un color, te lo puedes echar. Que te la quieres dejar sola, queda genial, muy natural. Que te quieres echar un colorcito encima, pues te lo puedes echar, porque también va bien. Y yo la utilizo siempre, siempre. Cuando no llevo uña de gel, es la que utilizo siempre. Y este quitacutículas también muy baratito. Trae las dos zonas, esta de aquí para retirar, o sea, lo que es para empujar la cutícula, y el palito para quitarla. Ni te araña, ni te hace herida, ni nada de nada. Así que hasta ahí las cositas de uña. Y para terminar, el truco del almendruco. Y os voy a dar una recomendación que por favor, si podéis hacerlo, porque yo con mi pelo, ya os conté la historia en uno de mis vídeos pasados, que estaba morena, me pusieron rubia en una peluquería, me achicharraron el pelo teniéndolo largo por la cintura, lo tuve que cortar por aquí hace un par de años, casi tres años, los 2 años que tiene mi niña y en los 9 meses de embarazo, así que me lo tuve que cortar por aquí y tenía 3 pelos, fatal. Ahora he logrado que me vuelva a crecer, lo tenía mucho más largo, pero después de habérmelo cortado y haberme visto con 3 pelillos de rata, ya lo tengo fantástico. Me he vuelto a querer echar mechillas, reflejo, he vuelto a tentar la suerte e ir a la peluquería, pero creo que me ha quedado genial. Y después de que tengo decoloración y que me han echado las mechitas, lo tengo hidratado y genial. Y es gracias al truco que os voy a decir ahora mismo, que yo siempre me he hecho mascarillas de aceite de coco. Esto lo he utilizado yo siempre, es de Mercadona también. Creo que sale en 3 euros y pico, no llega a los 4. Y es para cocinar, pero lo puedes utilizar para lo que quieras. Pues eso, deciros que yo siempre me hacía mi mascarilla de aceite de coco. Y me hacía lo que es nada más, el aceite me lo dejaba toda la noche y al día siguiente me lo lavaba. Pero varias influencers, entre ellas Rocío Sorno, puso un vídeo en Instagram recomendando que ella hacía la mezcla con el aceite de coco y aloe vera, el que sea, da igual, uno u otro. Y lo he probado y
O sea, el aceite te lo dejaba bien, pero es que ya con el aloe vera. Es que un brillo, es una sedosidad. O sea, no tengo hecha plancha, solamente el pelo secado con el secador. Y es que se queda genial. Y sobre todo la suavidad, que siempre yo lo tengo sano, pero lo que es la parte ya de las puntas siempre suele estar más áspera, más, no sé cómo explicarlo, como más seca. Y usándolo, si lo tienes fatal, 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 pues una vez a la semana, una vez cada 15 días. Pero incluso si lo tienes más o menos bien, te lo echas una vez al mes y la verdad es que te da un brillo en el pelo increíble. Y a la hora de peinarlo y todo, se nota un montón. Así que lo recomiendo un montón. Yo me he comprado este, el aceite ya lo tenía, sé que sale en 3 euros y pico, 4. Y de Mercadona. Y este lo he comprado último en Mercadona. Os voy a dar dos opciones porque estas caritas, esto es aloe vera puro de Canarias, de cultivo ecológico, sin conservantes, sin perfume y 0% agua añadida, es decir, que es 100% aloe vera, gel de aloe vera puro. Trae 200 mililitros, se aplica así como si fuese una crema de afeitar o así. Y la textura es aloe vera puro. O sea, es puro, puro. No huele a nada. Y es aloe vera. Pero si no queréis gastaros tanto, porque esto saldría casi 6 euros que vale, 5,95 creo. Y el aceite, que tampoco es tan caro, las dos cosas os sale como a 10 euros. Y te dura un montón de tiempo. Pero si queréis otra opción aún más barata, os voy a enseñar otro aloe vera que tengo también de Mercadona. Es este de aquí, aloe en gel 100% natural, hidrata, calma, repara todo tipo de pieles, gel hidratante, textura no grasa y fácil absorción. Yo este me lo compro para cada vez que me hago en la depilación láser, echármelo, o cada vez que me depilo con cuchilla, como sea, echármelo sobre las piernas, sobre la piel, sobre la zona que te hayas depilado. Y este sí sale en torno a los 2 euros, así que es bastante más económico. Este sale en 6 y este sale en 2. Y este lo único que es, pues eso, de cultivo ecológico, es como más concentrado y más bueno. Entonces ya tenéis las dos opciones de echaros este o este. Y pues si queréis tener el pelo sedoso, 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 que es un secreto a todas mis bellezas, que os lo comparto con vosotras, pero que deja el pelo genial. Así que si lo probáis, por favor, ponedmelo en comentarios, porque la verdad es que genial. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, chicas, que espero que os haya gustado. Que si no estás suscrito, pues te invito a que lo hagas, que el botoncito rojo que hay por aquí, y que es gratis, que no cuesta nada. Y si ya eres un moderno de la vida, pues le das a la campanita y YouTube te avisa a tu móvil cada vez que suba un vídeo y así no te pierdes ninguno. Y si quieres ver todos los vídeos que vienen más adelante, si queréis que os haga el vídeo de recreando este maquillaje, dejadmelo en comentarios y os lo subo próximamente. Y si queréis que haga más vídeos de mis productos favoritísimos de Mercadona, si os gustan los vídeos de Mercadona 100%, novedades, os lo hago, o los 10 favoritos míos, o los top máximo de maquillaje de Mercadona, también os lo traigo, o lo que se ocurra, ponedmelo en comentarios, porque todas las opciones pues son bienvenidas y yo os hago caso y intento pues daros mi opinión, mi experiencia y lo que más me gusta a mí de Mercadona. Que queréis productos top 10 de limpieza para la casa, también os lo hago. Y que yo soy del supermercado donde más suelo comprar, así que hay un montón de cosas que puedo recomendar, truquillos para lavar las Converse, todo, todo, todo con productos de Mercadona. Así que si eres fanática 100% Mercadona, pues escríbemelo por abajito y nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso.